Una experiencia muy bonita. Desde que recibí el llamado, desde que recibí la carta por parte de la federación, pues el cumplir un sueño, una meta de ser seleccionado nacional, y como lo comentas, inclusive jugando de titular, pues fue una experiencia muy linda para mí que quiero volver a repetir y tengo que seguir trabajando para poder seguir ahí. Primero que nada, pues se me vienen a la mente muchos recuerdos del trabajo y del esfuerzo que tenemos que hacer pues, para poder cumplir las metas. Y nada, al final lo disfruté, la verdad que me divertí mucho, viví cada segundo del partido al máximo como lo hago también en el club y bueno, pues muy contento de haber debutado en la selección. Sí, bueno, ahora tengo que enfocar en el club, en Santos, en hacer un buen inicio de torneo, hacer una buena pretemporada para así seguir cumpliendo esas expectativas para estar ahí en el proceso de selección. Entonces es cuestión de trabajar en el club y enfocarme. No, pues un técnico muy preparado. Desde el proceso pasado que estuvo acá en Santos me tocó, bueno, yo estaba mucho más joven, pero bueno, me lo encuentro ya con mucho mayor experiencia en el fútbol, no solo mexicano, sino internacional. Un técnico que tiene muy clara su idea y sus ideales de juego. Entonces, pues muy feliz de reencontrarme con su cuerpo técnico también. Pasaron los años, nos hicimos viejos todos, pero con las mismas ganas de triunfar. Todo, como te comento, su experiencia, no por algo es el técnico más ganador del club. Aprenderle el estilo de juego, que lo tiene muy, muy marcado y yo creo que podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos. Sí, por supuesto, él muy feliz de reencontrarnos después de tantos años de ausencia. Y bueno, con las ganas y con esa mentalidad de trascender, sobre todo aquí en el club. Y bueno, también tenemos ahí un tema en el tema internacional con lo que es la CONCACAF, que es un tema que él tiene pendiente y seguramente nos va a dar las armas para poder hacer las cosas correctas. Sí, te comento, viene la CONCACAF, viene la Liga, tenemos una revancha. Inclusive el primer juego es contra el equipo que nos eliminó. Entonces tenemos esa sed de revancha, de iniciar con el pie derecho el campeonato y bueno, también un partido complicado contra un rival de Canadá, diferentes escenarios, tanto frío como calor, nos vamos a topar, pero bueno, es lo más lindo, ¿no? Del fútbol internacional que te enfrentas a diferentes culturas y diferentes ligas. Entonces, muy feliz y muy contento y muy motivado para lo que viene con Santos. No, siempre, siempre, siempre hay competencia, inclusive desde el proceso anterior había mucha. Creo que hoy en día todos quieren mostrarse y quieren darle a entender al profe que tenemos cualidades, ¿no? Entonces, se vienen cosas importantes para nosotros, tema de competencia, tema de los torneos, y bueno, es cuestión de trabajar, enfocarse y seguir bien mentalizado en los objetivos. Sí, yo creo que vamos a buscar implantar las ideas del míster, las nuevas ideas con las que no estamos tan familiarizados, empezar a intentar esas cosas que nos pide. Y bueno, hacer un gran partido pues para el tema de la confianza creo que también es importante y hacer una buena pretemporada para el inicio del campeonato.